Kine Rapida Cindy En todo lo que me planteé Siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Que di todo lo que pude
Tres campeones coste uno está bastante bien. Prefiero eso bastante más al primer augment de oro, la verdad. A ver, mentira, es el último augment de oro. Eso es una mierda. Yunque de objeto de artesano. Vamos a poner yunque de objeto de artesano, boludo. No la vamos guá. Venimos guá. Eso, no, tengo mucho moco, boludo. I have too much mocos. Museo Gontrison. Supongo que esto de Countries es lo mismo. O tenemos mucho otro damage, boludo. Supongo que esto de. O sea, esto, el country supongo que como el viejo Void, ¿no? Porque va como subiendo, pasa de corcel del terror a corcel del terror del mediodía, a corcel del terror de Innova, invocación infernal. Buah, qué nombre de mierda. Qué nombre de mierda. Este es provocador. Listo para llorar. Vamos a empezar tranquila partida. Yo todavía tengo que terminar mis diarias de mi gacha. Así que. De chilling. De chilling. Es una barbaridad de oro. Voy a vender uno para tener economía directamente. Esa es la cantidad absurda de dinero que tengo. El daño de tu artista principal cura a tus superfans. Tienes daño. Componente aleatorio. Cada vez que uno de tus heridos muere. Vamos a dar esto. Hacemos así. Así. Pueden dejar de mirar, boludo. Estamos en plata, hermano. Mano, estamos en plata. Pueden dejar de snipear en plata, brother. Con la mejor del mundo. Plata, brother. No estamos en Challenger 7KPL, boludo. No. No es ni pen otros decks, boludo. Ay, no, es que este está yendo Trudamagues. Ay, no, pero este está yendo. Ay, este está yendo Centinelas. Ay, este está yendo, no sé. Hardsteel, pete de mierda, boludo. Estamos en plata abajo, hermano. No me rompas las pelotas, boludo. No me jodas, flaquito. Jarestile. ¡Blea, me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar.
No pop, just relax, speed up remix. Ah, bueno, la animación un montón, qué pedazo de gil, boludo. Voy a seguir picando centinelas, boludo. Voy a seguir picando centinelas porque me parece que es como lo más... Lo mejorcito, por así decirlo. Hola, hola, Bastian. ¿Cómo me fue con la araña? Estoy mejor, o sea que yo. Me duele la cabeza nomás, pero porque duermo poco, duermo mal. Pero ya se me fueron todo el resto de síntomas. Así que estoy muy de pana. ¿Vos cómo andás? O sea, fue como la fotopsia, creo que la. La fotopsia creo que fue porque los otros días empecé a disociar mirando la pantalla y se me encandilaron los ojos. Entonces creo que tengo la fotopsia desde entonces y la mordedura, no sé. Mi vieja me dijo que me mordió un bichito, pero no me dijo ni qué bichito ni cuáles eran las consecuencias de haber tenido la mordedura del bichito. Así que supongo que chill. Jugando al juego de la vida, juegazo. La mejor parte del juego de la vida es cuando caes 18 veces en la casilla de embarazaste a tu mujer. Y vos tipo, no, amigo, no me la contés. ¿Por qué otra vez? Creo que esa es la parte más divertida del juego de la vida. Cuando tenés una mujer, seis hijos, dos perros, un gato, un hámster, un colibrí, boludo. Creo que esa es como la parte más divertida. En la que dice... En la que absolutamente todos tus hijos, por razones que desconoces, tienen alguna mascota. Y vos no estás en bancarrota y no sabes ni por qué. Como bastante entrete esa parte. De noche y de día, de noche y de... También, Bore, Chever, los vi en el chat. Desde el momento que estoy como pensando en si me conviene transicionar a la peor composición posible o no. Tipo, estoy como pensando en... Wartea. Jugar la putísima peor composición habida y por haber. No wortea, estoy pensando todavía. Porque puedo hacer así, así, y ya coin flipeo hardcore a la peor puta composición habida y por haber en este set de TFT. Ok, ya. Seis hijos, dos mascotas para cada. Sí, literal. Mi amiga ya le salieron cuatro hijos. Es que es una puta mierda. O sea, después lo que menos sentido le encuentro a lo de... Perdón. No me dio ni siquiera tiempo a mutear el micrófono. Después lo que más... Es que... No sé. Necesito tres, ¿no? Wirubik. No confíen, digo, confíen. Confíen. Confíen y digan que confían en mí porque yo no confío una mierda en mí. Entonces que me den el apoyo necesario como para decirme, hey Wiru, yo confío en vos. Es más que suficiente como para que al final del día no me arrepienta de esta decisión. Una decisión complicada. Me cago en la puta. Me muero. Gracias, Chever, por el salute. Voy a necesitar más que salud, porque ahora mismo quiero morir. Hola, Pedrix. Creo que lo que iba comentando, lo más, comillas, comillas, funny del juego de la vida es el hecho de que al final del día te pagan por tener hijos. Es como...
No, sí. Vos tenés 7 millones de dólares, pero yo tengo 92 hijos y 84 nietos. Por ende, tengo un value fiscal de, no sé. Y es como, pero, ¿en qué momento? Y es, no sé. No sé. En algún momento. Algo pasó, pero te la combaqué y te jodes. Que eso es lo más divertido. Es como, te combaqué y te jodes. No hay nada que puedas hacer con respecto al comeback épico que te acabo de acomodar. Pogo. Y me cuenta el Set. Set no es Pogo ni de casualidad. Set es Pogo. Set es Pogo matón. ¿Quién tengo Pogo? O sea, que puedo acomodar un Set de pana. Y me viene bien y todo. De puta madre. Bueno, leo el chat. Argentina, los playlists son los planes de Argentina, literal. ¿Sabías que no es lo mismo decir cómo estás que decir cómo está? Ah, sí, porque te comes. No, mentira, creo que sos menor de edad. No. Le saqué el salario de 5K. ¡Ay, ah, es verdad que podés tradear salarios! No sé quién fue el hijo de mil puta que agarró y dijo: se pueden tradear salarios. Pero un forro. I wish I knew, I wanna be, I wish I knew, I wish I knew. ¿Ves? Es Pogo matón, no tiene puto sentido. A esta le viene bien esto, si mal no recuerdo. Ay, casi la troleo, ¿no? Porque esto, a ver, hace daño. Sé que los autoataques metan daño. ¿Ves? Se lo cambiaron. Tiene una puta IA, boludo. Tiene una puta IA. Porque antes te recomendaba ítems de ataque puro. Antes te recomendaba ítems de ataque puro. Bueno, puedo poner doble guinzo, teóricamente, y stackea. Infinito. I wish I knew. Estoy probando Pentakill por primera vez. Tradear. Deja de ver porno, no, coño. El juego de la vida en Monopoly son como política argentina. Mientras mejor mientas y sepas afanar plata, te va a ir mejor. Yo me acuerdo que tenía un amigo que era como super fan de Milei, o sigue siendo, no lo sé. Y era como super fan libertario, o sigue siendo, no tengo ni puta idea. Y tipo, super fan político. Era el primer culiao en perder cuando jugábamos al puto Monopoly, te lo juro por el amor de Dios. Era el primer culiao en perder era él, boludo, cuando jugábamos Monopoly. Era increíble, boludo. Era como, no, pero yo con mi política y es como, flaco, estás perdiendo, mano. Mano, estás puto perdiendo, ¿qué coño? ¿Qué coño hiciste? ¿Por qué estás perdiendo tan vasto, crack? Y nos reíamos de él, obviamente. Obviamente nos teníamos que reír de él. Porque si sos tan bueno en política, en economía y perdés en el putísimo Monopoly, mano, algo mal hiciste en la vida. En una tirada gané. Político promedio. En una tirada gané X cantidad de dinero. ¿Cómo? Fraude fiscal, obviamente. No hay otra chance, es o fraude fiscal o putísimo fraude fiscal. Estamos ganando con Pentakill. La que él está carreando. Interesante. ¿La Kayle qué es? La Kayle es provocadora. La Kayle es provocadora. Provocatori. Creo que me voy a agarrar al Janar. Si no me afanan al Gnar, me lo agarro. Gimme the Danar, gimme the Danar, gimme the Danar. Perfecto, le doy el ítem a esta. O no. O le doy tres putos guinsos. Sería muy entrete darle tres putos guinsos. Yo sabía cómo sacarle dinero a mis amigos en Monopoly. Era. Me cago en la puta.
Mi chat está lleno de ladrones. Mi chat está lleno de políticos. Chat está lleno de políticos. Esta velocidad de ataque. Entonces esta hija de puta va a hacer... Me gusta. ¿Fraude fiscal o te volviste Kirchner? Ganó, hizo una tirada y ganó 270K. ¿Qué fue lo que hizo? Dijo que iba a poner carreteras y ganó plata. Voy a poner carreteras para el pueblo y automáticamente su value aumentó exponencialmente. No, no, no aumentó un poquito, aumentó exponencialmente. Fue como que para arriba. Solo por poner carreteras. Soy ejecutivo en ventas. Fraude fiscal. Soy economía. Soy ejecutivo en ventas. Evasión de impuestos. Creo que todos en el chat entendimos lo mismo. No, pero Wirwick, te lo juro. Que la FIP no te escuche, crack. Que. ¿Cómo se llama la organización esta de plata? De la UADE, no, la otra. ¿Cómo se llama este lugar donde hay mucha plata de por medio? La UADE, esa no, pero cuenta. Buena respuesta válida, pero no la buscaba. Chiste argentino. Movimiento de dinero ilícito. ¿Cómo coño se llama? La que te controla el dinero. El dinero, no puedo decir el que te controla la plata, no, el dinero. Como si fuera el cocas. Chill, me encanta porque el TF te va a relagueo como el putísimo culo. El cocas. Are you the cocas? I'm the cocas. ¿Cómo sabías? ¿Cómo supiste? How did you know I'm the cocas? El banco no. Casi. Tiene un nombre. Es como... No sé. ¿Los monos? Hacienda, exacto, Hacienda, gracias. Gracias, Hacienda. Literalmente la palabra que estaba buscando, Hacienda. Gracias, te quiero. Otro más. Me podrían haber dado el putísimo Kane. Era Hacienda, efectivamente. Gracias, se puso último segundo el Hearthstone. Hacienda. Literalmente la palabra que estaba buscando era Hacienda y me la dijeron. La dijo Chevercito. Esa es de España. ¿Vos sabías que Hacienda es de todo el mundo? Porque yo también pensaba, Hacienda es solo de España. Acá tenemos otra cosa. Pero resulta que si buscas Hacienda Argentina, te sale Hacienda. Si buscas Hacienda Argentina, te sale Hacienda. Argentina. No es solo de España. Me enteré en un directo de Brotes. Me enteré en un directo de Brotes. Yo tipo, le dije, en Argentina tenemos otra cosa que no es Hacienda. Y me dijo, no. Y yo tipo, sí. Y lo busqué y resulta que... Tenemos dos. Resulta que tenemos dos. Hacienda y la otra. No sé por qué en Argentina tenemos dos. Pero es una realidad que tenemos dos. No nos bastaba con una, nos meten dos, exacto. Exacto. No nos bastó con una, con la FIP, que tenemos fucking Hacienda.
No nos bastó con la FIP que tenemos fucking Hacienda. Tenemos dos organizaciones para exactamente el mismo lucro. Ah, ¿funcionan de manera diferente? No. ¿Te cobran de manera diferente? Tengo entendido que no. Puede ser, es Argentina. Pero tenemos dos organizaciones para exactamente el mismo lucro. Porque Argentina es un país con gente. Todavía. Yo sé que sobre el siglo XIII se creó Hacienda en España, o mejor dicho, Inteligencia Artificial Andaluz. ¿Por qué Inteligencia Artificial Andaluz? Porque quedaba más gracioso si digo Inteligencia Artificial Andaluz que si digo Al Andaluz. Odié estudiar esa etapa. Yo odio estudiar cualquier etapa argentina. Me parecen una puta mierda todas por igual. No hay excepción a la regla. Todas las etapas de la Argentina son una putísima mierda. Valen tuvo otro hijo. Y le dijo que sí. No. Imagina. Cerrá las piernas. Y tu amiga, tipo, no puedo. No puedo, estoy conduciendo un auto. Encima, es lo peor del todo del juego de la vida. Es que todo pasa en un auto. Tipo. Ponétela a pensar. Tuviste hijos en un auto. No solo tuviste sexo en un auto, sino que tuviste el parto en un auto. De nada. Ahora el juego de la vida es de otra manera. Ahora el juego de la vida lo vas a ver de otra manera totalmente diferente. Ya no es como, jaja, caíste en una casilla y tuviste un hijo. No, ahora es, tuviste una casilla en la que nació tu hijo. Esa casilla donde nació tu hijo. Tuviste sexo antes. El creador del primer mercado negro de la Deep Web con criptos, que nadie sabe quién era, se describió como señor de Hacienda. Déjenme salir porque está el cartus este. Tu casa. Lo describió un señor de Hacienda. Ya me debería joder que ni el FBI pueda encontrar a una persona. Y un señor en un rato libre lo descubrió. Lo describió por puta evasión de impuestos. Fue como. Esto huele a mucho movimiento ilícito de plata. No, puedo explicarlo. No, no. Créeme, no podés explicarlo. Hay demasiado movimiento ilícito de plata. Y no podés explicarlo, querido. No, no, no. Dicen que no puede porque el marido no es un montón, una banda, boludo. Es un montón, boludo. ¿Con quiénes está jugando, boludo? Claramente feminista, no. Un montón. Cerrar las piernas, no puedo, mi marido me obliga. ¡Ah! Mi marido me obliga a tener sexo. Una locura. Es un montón, boludo. Más turbio es pensar que cuando tenés otro hijo. Ay, sí, es verdad, no lo había pensado. Mirá, mirá que yo planteé la forreada. Yo planteé la forreada de. No, sí, tenés sexo en el auto. No, no, no. Es peor todavía. Lo tenés enfrente a tu hijo. No es como, ah, tuve sexo en el auto. Tuve sexo delante de mi hijo y me importó un pene. Tuve sexo delante de mis putísimos hijos. ¡Hola, Navin! Y me dio. Joder, qué mal momento. Navin, estamos hablando del juego de la vida. No estamos hablando de actos ilícitos. Porque llega Navin y me escucha. ¿Tuviste sexo? O tuve sexo, no me acuerdo qué dije. Enfrente a tus hijos. Muy mal momento. Muy, 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 muy sacable de contexto. Podemos explicarlo, creo. Podemos explicarlo. La parte más importante es que creo que podemos explicarlo. Lo de. Estábamos hablando del juego de la vida, del life. Es un jueguito de mesa. Donde estás en un auto. Y tenés hijos. Así nadie va a comprar el juego. Es un juego donde tenés hijos en un auto. Sus. He escuchado peores cosas. Lo más importante no es si has escuchado peores cosas, es de quién has escuchado esas peores cosas. Tipo, he escuchado peores cosas viniendo de mi padre.
Peor. Peor. I am the Lightbringer. Yeah. ¿Por qué lo pronunció como si fuera un borracho asqueroso? No lo tengo ni puta idea. Pero más eras. No de mi padre, él se fue. Chale. Opinión seria. Chale. Eso va a ser todo lo que hace decir chale. Es que no puedo decir otra cosa y prefiero no decirla. Es muy chale, tipo. La baja. Ojalá el mío también lo hubiera hecho. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ustedes escucharon algo? Porque yo no. Yo no, y no tienen pruebas. Yo no escuché nada y en caso de que hayan escuchado algo, no tienen pruebas. Perdón. Pido perdón en todo sentido habido y por haber, boludo. Me acabo de acordar, yo, en el juego de la vida, buena aclaración, pude escoger entre medicina o política. Sobre los 45 años tuve mi primer... ¿Cómo? ¿Cómo así? Explícame. ¿Cómo tuviste tu primer sueldo tan tarde, boludo? Si... O sea, que yo recuerdo el juego de la vida te regala el primer sueldo, boludo. Es como, conseguiste tu trabajo, conseguiste una carrera, toma un sueldo. No, pero no tengo trabajo, toma un sueldo, crack. Me importa un penny. Porque provocador me da velocidad de ataque. Solo necesito un... Necesito un viejo, boludo. Necesito un viejo. Y necesito no morir, que tengo poca vida, creo. Tengo muy poca vida. Voy a gastar absolutamente todos mis ahorros en esta próxima jugada. Todos mis ahorros se van en, la próxima ronda. Absolutamente todos. Gane o pierda. Tiene pinta de que voy a perder. Por favor, no muera. Gracias. Urbik, no sé si ya te dije, pero hace unos días encontré una chica con la que hablo muy seguido. Pará, dame un segundo. Dame un segundo porque vi a este Diego. Un segundo porque... Recemos que gane esta ronda. Tengo una chica con la que me hablo muy seguido y nos estamos conociendo y nos estamos tirando onda. ¿Ya tan rápido? ¿Se están tirando onda? Calmen un poco las hormonas, ¿no? La concha de la lora. En realidad, fue unos días después de que te dije que me intenté quitar la vida. La conocí en un server porque me pidió ayuda. Gané la ronda. Gané la ronda, chat. Dame un Kayn, dame un Kayn, dame un Kayn, dame un Kayn, dame un Kayn. ¡Oh, Kayn, Kayn, Kayn! Salgo primero, salgo primero, salgo primero. No, porque este hijo de puta tiene rápido y sensual y homosexual. Yo juego el juego de la vida. Pará. Lo siento en serio porque me pidió ayuda. Vine ahí, boludo. ¿Ves? ¿Ves la vida? La vida da vueltas graciosas. La vida es funny. La vida es funny. Solo tenés que darle la oportunidad de serlo. No cometas errores. Yo juego el juego de la vida. Me acuerdo que me endeudé con $500, pero ¿estás seguro que estaba jugando el juego de la vida y no fucking Monopoly o algo así? Cura a todos los aliados. No, tengo que subir de level. No tengo plata. Si gano esta... A ver, si pierdo, pierdo para siempre. Entonces tengo que intentar ganar todas las rondas. Tengo que rezar
Tengo que rezar. Esquema vive enfrente. Ya volvió a mi casa. Ok, mejor. Cualquier momento se convierte. Yo intenté jugar un juego de chiquito. Yo intenté pagar un juego de chiquito con plata del juego de la vida. Yo no. Me encantaría poder contar esa anécdota y decir, yo lo intenté, yo no. Desgraciadamente. No había caído en ninguna casilla de sueldo antes. Boludo, no necesitas caer en una casilla de sueldo con pasarle por arriba. O sea, si te saltás la casilla de sueldo, te dan plata igual. No sé quién fue el hijo de puta que te enseñó las reglas, pero en tipo, déjame que lo conozca, que lo voy a golpear fuerte. No sé quién te enseñó a jugar el juego de la vida. O no sé si en España se juega diferente el juego de la vida. Pero con pasarle por encima la casilla de sueldo ya te dan la plata. O sea, vos sacás un 5 y necesitabas un 4 para la casilla de sueldo. Pa te pagan igual y pasás a la casilla 5. No sé. Yo solo sé que cada que juego un juego de mesa de ese estilo me endeudo. Yo cada vez que juego el juego de la vida me endeudo. Ayuda. Ayuda, soy argentino, tengo deuda. Che, el Kane este está metiendo una puta barbaridad, boludo. Kane este está metiendo una fucking barbaridad. Me gusta. Ok. Puedo subir de level. Ok. Si gano plata de esto, subo de level, meto Gnar y rezo. No sé si les gusta el plan de subir de level, meter a Gnar, tener Pentakill 7 y rezar. Creo que es la parte más importante. Reputosar. Refokinsar. Tengo plata suficiente. Tengo morde. Metemos Pentakill 7. Tenemos los Pentakill ultramamados. Le damos esto al Kane para que meta más con la ulti. Porque el Kane está puto carreando, quieran o no. Me gustaría dárselo a este, pero este no está haciendo de mierda. Podemos vender esto porque ya no nos sirve. Vamos a agarrar esto aunque ya es tarde. Y creo que ya no tenemos nada que hacer. Ya a partir de ahora es como rezar y seguir rezando. ¿Qué necesitamos? Espátula. Voy al chat. Soy tucumano. Dios castiga dos veces, sí. Se lo voy a comentar la próxima vez que juguemos. Por favor, comentáselo. O lean las reglas. Una de dos. Tipo, siempre. No tengan miedo a leer, gente. Sé que a veces leer da miedo. Pero no tengan miedo a leer. A veces leer hace bien. Yo, por ejemplo, leo y juego LOL, ¿entendés? Y sigo vivo. O sea, juego TFT, gente. Piensen que yo leo y juego TFT. Tres veces. Sos tucumano. ¿Contás como ser argentino y tucumano dos castigos diferentes? Yo considero que ya con ser argentino es castigo suficiente. O sea, soy argentino. ¿De dónde? Da igual, soy puto argentino. O sea, soy de Rosario. Ya me jodería. Soy de Tucumán. Ya me jodería. Soy de Formosa. Ya me jodería. Soy de Chubut. Ya me jodería. Soy de CABA. Ya me jodería. ¿Cómo se llama esto? Santiagueño. Ya me jodería. Soy de. De Río Negro. Ya me jodería. ¿Entendés? ¿Entendés? Es como, soy argentino, ya me jodería. Ya me puto jodería. Penta que me está yendo bien, ya me jodería. Ok, paro con la estupidez. Soy, ya me jodería. Soy terrícola, ya me jodería. Creo que esa es como la cúspide de los funis. Tipo, soy terrícola. Ya. Sorry. Mi calle es buena en la mierda. Ya lo sé. Tengo familia tucumana. Ya me jodería. O sea, pero true, true. Tengo familia tucumana. Así que.
Ya sé lo que es la Tucumán Experience, por así decirlo. Por decirlo de una manera bonita, conozco la Tucumán Experience. Tengo familia tucumana. Tengo. Debería gastar todo el dinero. ¿Hay algo que acá me convenga? No. Esto. Esto para el Viego. Porque tiene toda la pinta de que el Viego le sirve. Sí, el Viego le sirve. Hablando de Roma. Tu mamá se asoma. Joder. No me vas a excitar. Soy Joto. Podría estar agarrando Karthus. Pero cada vez que agarra un Karthus dice I am the Lightbringer con el tono más puto ebrio posible. Entonces me cae ligeramente mal. Me vas a dar un Viego, juego de mierda. Un Viego, uno. Uno que lo tengo al 3 y me pongo Fanny, boludo. Uno que lo tengo al 3 y me divierto, boludo. Dale. Me voy a perder. No, no, por favor, no. Vamos. Vamos, morde. Vamos, morde. Vamos, morde, querido. Vamos, morde, querido. Vamos, morde. Coño de su puta madre. Let's fucking go. Rápido, rápido, rápido. Un Viego, quiero. Estamos en la final. Estamos en la final, gente. Estamos en la final. ¿Y quieren saber qué es lo más gracioso de estar en la final? Que no es la primera vez que enfrento KDA a True Damage. Tipo, la última partida, por si no estuvieron en el directo de hoy a la mañana, la última partida fue yo con KDA, creo que 7 también, contra un True Damage. Y perdí. Perdí yo siendo KDA. Así que bastante Gucci, boludo. Bastante Uchi porque todo esto se repite. Creo que el culeado al que le gané no tenía Viego 3, ni de casualidad. No tenía Kayn 2, ni de casualidad. Tenía Morde 3, sí, eso lo puedo admitir, lo puedo aceptar. Por favor, Morde, robale. O sea, evita que se cure nomás. Ganamos. Primer puesto, let's go, boludo. Técnicamente todos somos tercermundistas, todos, absolutamente todos, menos Chever, que es español, que aunque España es el país es el país más tercermundista de Europa, pero Chever es gallego. Gallego no, español, perdón. Yo tengo familia estadounidense. Yo supongo que sigo teniendo familia italiana, supongo. Lo que tengo y puedo confirmar es mucha hambre. Así que ya que somos el tercer. Es verdad, pará. Ser planeta del sistema solar. Pues sí, puede ser. Yo creo que tengo familia francesa. Ya me jodería. Ya me jodería. No pude aprovechar para irme con ellos porque se murió antes de. No. Con razón tenía. Con razón dijo tenía. A ver quién está acá. Nadie. No está el Madvi. Qué raro mi moderador no estando, ¿no? En mi chat. Qué raro chat, ¿no? Tipo, fucking Madvi no estando en mi chat. Yo tengo. No, No, yo no. Yo no lo dije. Yo no lo dije. Yo no lo dije. Gente, dos primer puestos más y ya estamos en oro, por lo cual me puedo ir a Finest a Freeze. Tengo muchísima puta hambre y debería ver. Voy a cancelar cola y me voy a ir a buscar comida. Ya vengo, denme un segundito.
¿Ah, Ciro está en directo? Bueno, dando partida. No sabía que Ciro estaba en directo. ¿Sabes que yo también me voy a pasar a buscar a la Ciro? A buscar a la Ciro, no, a saludar a la Ciro. Le voy a mandar un mensaje nada racista. Le voy a decir algo así como viva Perón, no sé. A ver. Cyrus. Viva Perón. A ver qué coño dice. Y ahí me encontré partida. Estoy. No estoy leyendo el chat porque estoy con las Cirus. Madre, no sé escribir con sentimiento de ambas. ¿Qué juego, gente? Okay, creo que la respuesta es clara. Creo que la... No, pará. Pero tengo esto. O sea, la respuesta es clara. O KDA o Country. Country o Ídolo de Masas. Me voy a moderar. Ok, gente, ya se acabó el racismo para ustedes. Ya volví a mi chat. Ya no pueden hacer comentarios racistas, xenófobos, misóginos, patriarcales, anticonstitucionales. No pueden cometer crímenes de guerra. Y no está permitido comentarios negativos o positivos hacia dictadores. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chat? Me parece perfecto. No, Wirwig, no te respondimos. Flaco. Con la mejor del mundo. No soportan. No me he aliado más acá, no libre.
Parecen todos malos, boludo. No sé, dame esto. Parecen todos muy malos, boludo, los augments. ¿Qué tenemos? Objeto es un limpiador. Objeto de reventón, no está mal. ¿Qué me traje? ¿Me traje crackers? O sea, me traje galletitas así como dietéticas y esas mierda. No, Beric. ¿Qué no sabes? Que con el león el peronismo murió. Con el león el peronismo murió. Lamento ser yo quien te lo diga. El peronismo está muerto hace años. Y cuando digo años es años. Mordecai del futuro, ¿qué? Chat, ando medio con un bloqueo artístico. Estoy haciendo algunas cosas. Algunas cositas que me proponen hacer. Dibujar personajes de LOL, siempre es divertido. Dibujar un personaje de LOL, siempre es divertido. No, Uric, no. Bueno, qué yo. Mirá. Mirá, yo solo te digo. Shumoy, Madby, Shoko. Muy posiblemente Doretto. No sé si ya me conté a mí. Pero mucha gente del círculo social juega LOL. Entonces, hacer un dibujo de X VTuber y al lado su personaje favorito del LOL. Siempre funny. Porque tenés dos estructuras totalmente diferentes. Tenés el VTuber, hegemónico casi, y un personaje de LOL que tiene una variante muy diferente. Por ejemplo, la Shoko, canónicamente la Shoko, mide 2 metros y algo. Mientras que Poppy seguramente mida menos de 1,30 m. Entonces tenés dos diferencias de altura totalmente diferentes. More que tiene un desarrollo de personaje increíble. Expláyate. Justifica. Y esas cosas. Y tengo a Shoko para hacerla con Poppy. A ver, igual dijiste dibujar. No dijiste modelar. O yo entendí que hablabas de modelar, no dibujar. Estoy viendo muy mal early. ¿Viste alguna de las series que te recomendé? No. No, pero no porque no me gusta, no porque te odie ni nada por el estilo, es porque no veo series. O sea, todavía no me terminé de ver Bleach como para empezar siquiera, como para plantearme siquiera empezar a ver otra serie. No terminé Bleach y te puedo decir, no estoy ni cerca de terminar de ver Bleach. Y tampoco es como que tengo muchas ganas de seguir viendo Bleach, es raro. Es como, ok, quiero seguir viendo Bleach porque es un anime que me gusta, pero es como, ¿para qué ver Bleach si ya vi Bleach antes? Tipo, es un anime que ya había visto. Entonces todo es como bloqueo, por así decirlo. Estoy como en un bloqueo raro, no sé. Modelar sí, dibujar no puedo. Pero eso acaba, se hace tiempo. No quiero que suene a un insulto. Pero PewDiePie, uno de los creadores de contenido más grandes, o por lo menos, sí, uno de los creadores de contenido más grandes, porque lo sigue siendo, hizo un video en el que, si mal no recuerdo, aprendía a dibujar en X cantidad de tiempo. No me acuerdo si eran 10 días o cuánto era, pero aprendió a dibujar. Y se nota el progreso, entonces. Si le metes la cantidad de horas suficientes, vas a poder recuperar tu habilidad de dibujo. Y si ya tenés encima, o sea, si me decís, no, ya tengo habilidad de dibujo, más todavía. Entonces, de pana te lo digo. No es como que para que te sientas retado. Pero yo confío en que tranquilamente podés recuperar tu habilidad de dibujo si le metes empeño a dibujar.
Queda en vos, o sea que no te preocupes. Tipo, no te estoy obligando. Yo me lastimé los tendones. Y yo me lastimé fuerte los tendones. Tipo, tendinitis directamente. A veces me trueno la mano y se me adormece. Tipo, en señal de que el túnel carpiano no lo tengo 100% abierto, el túnel carpiano lo tengo más o menos. Y sigo jugando juegos rítmicos, sigo dibujando, sigo escribiendo, sigo haciendo streams. Por eso te digo, si hay dificultades, pero confía que se puede. Confía que si podés agarrarle la mano y pasar tiempo y reacostumbrarte, vas a poder. Confía en mí. Si tenés una... ¿Cómo se traduce injurias? Mejor Si soy retrasado, no se preocupen. Injurias. Si tenés una lesión, lo que te recomiendo es que bajes las dosis, pero no que las abandones. No sé si entiende el punto. En vez de agarrar y decir, ok, no vuelvo a dibujar nunca más, dibuja menos, ¿entendés? Me dijiste que PewDiePie pudo, ok. PewDiePie pudo, sí. Pero vos tenés una lesión. Entonces, baja las cantidades, dibuja menos, pero dibuja. No pierdas la costumbre porque vas a perder, como vos dijiste, la habilidad y eso te va a traer más problemas a vos. O sea, va a ser peor para vos que pierdas la habilidad. Voy a perder, ¿verdad? Hablando de perder. No, gano, gano, gano. Gano, gano, gano. Gano de Chile, gano de Chile. Para mí, el pasar de amar. Perdí la ronda, es que me quiero morir, boludo. Para mí, el pasar de amar a su mejor amigo, a odiarlo y luego odiarlo, a ver morir a su yo del futuro diciendo que haría cualquier cosa por pasar un momento con su mejor amigo, le da un espacio de conciencia enorme. El odiar a su mejor amigo por arruinarle la carrera universitaria, solo por estar con él le causa mucho enojo y a la vez le hizo matar a todos con sus amigos y el jefe futuro. Sin embargo, recapacita y recuerda lo de que para él es mejor amigo y no importa, es un deseo. Mordecai mató como tres veces a Mordecai mató, dejó morir a Rigby miles de veces, boludo. No tiene desarrollo de personaje. Que en la última saga, en la última parte, agarre y diga, no, sí, pero no. Perdón, pero no. Yo no me la creo esa. Que Mordecai literalmente haya matado varias veces a Rigby y después agarre y diga, no, pero es que me arrepiento. No, perdón. Perdón, yo por ahí no paso. Lo que decís es verdad que tiene un buen desarrollo. Es verdad que tenés un buen, que tiene un buen desarrollo, sí. Pero sería el mismo o peor desarrollo que tiene personajes como Fin del Humano. Y Fin del Humano tiene un desarrollo de personaje de mierda. Del Humano tiene un mal desarrollo de personaje, punto final. Está mal ejecutado en muchos sentidos. No es una serie que estuviera planeada para que Finn tuviera desarrollo de personaje. Change my mind. Sí lo podía tener. Y sí creo que mucha gente se alegra de que lo haya tenido. Pero no es una serie que es como, ah, no, sí, Finn. Claramente estaba pensado para tener un desarrollo de personaje a lo largo de la trama. No. No vi el último video, no te preocupes. No te preocupes que no vi el último video.
Porque no entro al canal de Fanart. La última vez que entré al canal de Fanart, ni siquiera entré yo, entró Madby por mí. Y me dieron ganas de no volver a entrar. O sea, entró Madby, no yo. Y yo no quise entrar. O sea, agarré y le pregunté a la Yoko por qué tiene un canal NSFW. Y me dijo, ah, no, es que si alguien me dice en mi chat que es mayor de 18, le doy el rol horny. Y yo tipo, ¿qué? ¿Qué? ¿Por guay? Y me dio el rol y le dije que me lo saque y nunca me lo sacó. Ese... ¿Ves? Eso es un buen desarrollo de personaje. Ya, yeah. Tira esa. No me suena. De hecho. Yo me refiero al Mordecai de la peli. Me refería al canal Safe for Work. No, te preocupes. No voy a entrar a ninguno. O sea. Después de lo que vi en el canal. No, en el canal Horny, no voy a entrar a ninguno. Tipo, por si acaso. Por si acaso no voy a entrar a ninguno. Es como un método de prevención. Es mejor no entrar a ninguno y ya. Tipo, es mejor. Directamente. No sabía ni que Morde. No sabía ni que. Mano, me quedé sin galleta ya. No sabía ni que. Ni que un show más tenía una peli, boludo. Me acuerdo. O sea. Sé que la última saga era en el espacio, pero no sabía que tenía una peli directamente. Es que logré hacer lo que muchos trataron de hacer. Pero no lograron. ¿De qué coño estás hablando, boludo? Ando con mis minifallas de Twitch, ¿qué pasó? No sé. Pasaron muchas cosas. La única que no pasó es que hayamos ganado más de dos rondas seguidas. Hay que tener otro huevo. Le pasó de todo, pero ganar dos rondas seguidas, no. Ay, me comí todas mis crackers. No son mías, son de mi madre, pero bueno, me las comí todas. O sea, me quedé sin crackers. O sea, esto que van a escuchar ahora. No sé si se escuchó. Es mi última cracker. No sé por qué estoy roleando, la cagué. Logré recrolear a la Yoko. Hijo de puta. Lo reí y lo leí a la Yoko haciéndola creer que le iba a hacer un modelo. Estuvo fan y me bañé un rato. Liam me recroleaba cada 2x3, boludo. Liam siempre buscaba mandarme recrolls. No sé qué pasó. Liam cambió, boludo. Ya no es el mismo. Liam cambió, boludo. Ya no se me pasa por mi chat, ya no me recrolea. La verdad es que todos los ítems que me tocaron ahí son una puta mierda, pero no es que yo. O sea, opinión honesta, todos los putos signos que me tocaron ahí, una basura. Esto me viene muy bien. Ah, bueno,
Pero con la Yoko no, güey. Solo por eso voy a mandar yo un rickroll al canal de memes. O peor todavía, voy a grabar un speed art, lo voy a editar, voy a poner un rickroll y lo voy a mandar. Solo porque Senpai dijo a la Yoko, con la Yoko no. Ah, bueno, se lo merecía por tenerme esperando más de 5 días al que me pase las referencias para hacerle las alertas. A ver, ahí no concuerdo. Desmond, tamaño y un duplicador de campeón. No. Me la voy a jugar porque tengo muy poca vida. O sea, me la estoy jugando a morir, básicamente. No salió, boludo. Es que es la segunda vez que juego esta compo de mierda y no me sale un carajo. Te está yendo country. ¿Qué country tiene? No tiene kata. Te está yendo country. Tiene kata, tiene kata. Hmm. 25 de vida. Voy a quitarme toda la vida, boludo. Voy a bajar de level a cero. O sea, voy a bajar de oro a cero. Well, we lost. We lost and there's nothing we can do. Qué honesto tilt. Lo digo en todo funny. Era obvio de esperar lo que te haga falta. Pero que ya sea algo funny, está bien. Yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. O sea, no hay nada que pueda hacer, básicamente. La partida está perdida. Y no es como que está perdida porque yo haya hecho algo mal. Está perdida porque así es la partida. Encima, no hubo ningún, o sea, de los tres últimos augments, mentira, de los tres últimos no, de los últimos seis, que eran los augments
Prismáticos, ninguno me servía, boludo. El único, el huevo se llegaba a sobrevivir. Pero ese Funi te dio van un rato. Ahora imagínate si era permaban. La Yoko no le va a dar permaban. La Yoko no ha dado un permaban a nadie por Rickroll todavía. No, no ha dado. La Yoko no ha dado un permaban por Rickroll y menos le va a dar un permaban a Navin. O sea, es como si yo ahora. Octavo puesto y perdí 35. Tengo muy buena memoria. Es como si ahora viene la Chori y me manda un Rickroll como si no me hubiera mandado suficientes y yo le dé permaban. No tendría sentido. La Yoko ha hecho. O sea. No me jodan. Más de la mitad de los dibujos de acá son de la Yoko. Son de la Yoko. Son de la Chori. Darle ban sería muy estúpido de mi parte. La Yoko no. La Yoko no. La Yoko es VTuber, pero no idiota. ¿No? O sea, no. A una persona que viene con buenas intenciones, hace buenas cosas, se comporta bien, hace una broma, no le vas a dar permaban. O sea, no, no tiene sentido. No creo que haya streamer que lo haga. Para que te des una idea. Los otros días, Ludwig, un creador de contenido gringo con 1 millón de seguidores en todas partes, con miles y miles y cientos de miles de subs, que hace streams multiplataforma y todo, se puso a jugar, no me acuerdo, creo que fue Fortnite, con uno de sus seguidores antiguos, Ludwig, que estamos hablando de una persona, es como el Rubius inglés, básicamente. Así de alto está en el podio. Y se pone a jugar con los viewers que tienen mucho tiempo viéndolos. La gente que los lleva viendo mucho tiempo. ¿Vos te pensás que Ludwig agarraría y le daría ban a, ponele, de las 10 personas que lo llevan siguiendo hace 6 años, uno le hace un Rickroll y Ludwig lo banearía? No, sería muy estúpido de su parte, boludo. O sea, él pierde más de lo que el viewer pierde recibiendo el ban. Para que te des una idea. Porque, ah, no, pero pierde un viewer y tiene 100.000. Así no funciona. Así no funciona. No es como, ah, pierde un viewer pero tiene 100.000. No, es pierde a una persona importante. Pierde a una persona que invirtió su tiempo en él, básicamente. Pierde una inversión directa, aun si esa inversión no le da dinero. Pierde una inversión directa. La Yoko, baneando a Navin, perdería una inversión directa. Me lo hicieron. Hablando de Chori, le debo una reversión a su de su modelo. Me lo hicieron hace mucho tiempo atrás a mí, que por una broma me dieron perma. Fue hace mucho tiempo, por eso. Con ustedes tengo cuidado y trato de respetar a todos ustedes. Fue un streamer que ya ni está. Así que trato de no darle. Un streamer que ni está, o sea, date una idea. O sea, no quiero sonar mal. No quiero sonar mal, pero va a sonar mal. Por obvias razones. Va a sonar mal por obvias razones. Pero por algo no está, ¿entendés? O sea, no conozco streamer y menos pequeño que sería capaz de una boludez tan grande. Y que tenga ganas de seguir con su proyecto como creador de contenido. Es sentido común, básicamente. Ay, sí, pero la broma me molestó mucho. Y vas y le comentás al viewer, la broma me molestó mucho. Por favor, no la repitas. Tipo, como viewer y como persona, te lo pido. Porque no quiero perder a un potencial amigo. Te doy sexo. Esa es toda la conversación que debería tener el creador de contenido con el viewer que le molestó. Ahora, viene. A ver, no es lo mismo. Vamos a dar contexto. Viene Pepito. Mejor dicho, viene Carlitos. Y me dice: soy OTP Yasuo Oro 4.
Te recomiendo X cosa. Y yo le voy a decir, Carlitos, andate un ratito a dormir. Y van, ¿entendés? ¿Por qué? Porque Carlitos no tiene ni puta importancia, ni voz, ni voto en mi contenido. Porque no lo conozco y no tiene nada que ver ni conmigo ni con nada de lo que he hecho en mi pasado. Ahora, viene Bore, viene Chever, viene Navin, viene Senpai, viene, no sé, Liam, viene Bastian, viene quien sea, me dice, soy OTP, ya subo oro 4, X cosa, y yo tipo, jaja, lol, gracioso, pasa a mi chat. Hay que conocer los límites, tipo. ¡Gato! ¿Por qué sos un gato? Voy a tener el gato acá. Ah, a propósito, el hecho de estar jugando TFT me permite hablar todas estas idioteces, acariciar a mi gato, tomar té y todo a la vez, boludo. Agradezco un montón. Les agradezco un montón a ustedes por estarme viendo en este podcast llamado TFT. O sea, este increíble podcast llamado Yo Rankeando TFT. Es increíble. Podría invitar a alguien y invitarle al TFT móvil en vez del podcast móvil. Porque me cago en la puta. Básicamente, sería básicamente lo mismo. Yo hablando de idioteces con TFT de fondo en este caso. ¡Aló, Madvi! ¡Aló, hijo de puta! ¿Por qué me insultaba? No sé. Porque hace un rato hablé de vos. O sea, hace un rato dije, ¿dónde estará mi moderador más habitual? AKA Madvi. El que viene a todos mis streams. Porque no estabas. No me acuerdo cuál era el contexto, pero. En mi chat se. En mi, te solicitábamos en mi chat. No me acuerdo ni por qué. Pero te solicitábamos, así que. Estaba chambeando, lo sé. Lo sé, eso es lo gracioso. Eso es lo gracioso, que sé perfectamente que estabas chambeando. Así que puedo hacer la idiotez de, ¿dónde está mi moderador? Maldito moderador que no trabaja. ¡Wow! ¡Qué combate largo! ¡La puta madre! Claro, yo por eso tengo cuidado y cada vez que hablo con ustedes siempre he sentido e intentado que todas las interacciones sean amables y bien. Y algún comentario funny que nos lleve algo duro, que no nos lleve algo duro como típica amistad. ¡Oh, gato! Deja de romperme las bolas. Perdón. ¡Ay, gato! Me llenaste la. Gato, acerqué mi cara a vos para hacerte. ¡Oh! Y me llenaste de pelos la lengua. ¿Cómo lo lograste? A ver, sí. Y es algo que yo respeto un montón. Y es algo que ya dije. ¿Qué coño es esto? Es algo que yo dije, tipo, la primera vez que hablaste conmigo dije, qué chabón, tipo, respetuoso, me cayó bien. Lástima que fueron unas malas. O sea, lástima nos conocimos en una mala situación. Ay, te asustaste, perdón. Asustaste a mi gato. Madvi, asustaste a mi gato con ese A. Asustaste a mi gato. Pedirle perdón. Pedirle perdón porque la mía me robó mi cama. Joder, triste. Algún día Madhu se va a cansar de mi estupidez, boludo. Lo garantizo. ¿Por qué agarré? ¿Qué agarré? Una Miss Fortune. ¿Por qué agarré la Miss Fortune, boludo? Madvi, Madvi, le tengo que echar la culpa a alguien de haber agarrado esa Miss Fortune. ¿A quién le echo la culpa? Le tengo que echar la culpa a alguien, Madvi. ¿A quién le echo la culpa? Madvi, no estoy viendo tu respuesta en mi chat. A Navin. Navin, la puta madre. Agarré la Miss Fortune. ¿No ves lo que haces? Todo culpa de Madre, o sea, si te regañé a vos fue culpa de Madre. Y ahora lo puedo decir y Madre no se debería ofender porque fue por su culpa. Sí,
Sí, pero siento que aunque nos hayamos conocido en esa situación medio, siento que todo está bien. Ah, sí, entre vos y yo, sí, todo está bien. Tipo, lo dije siempre, todo, a ver, entre, yo no tengo nada en tu contra. A pesar de haber rechazado tu propuesta, yo no tengo nada en tu contra. Perdón, Dani. Madre, me hace reír. Senpai, mirá lo que haces. Voy a perder la partida, boludo. Tengo que pegar foco. No sé qué coño hago. ¿Qué? No sé, gente. Gente, ¿qué me buildeo? ¿Qué me buildeo? No sé qué buildearme, la puta madre. O sea, lo digo en serio, no sé qué buildearme. Tipo, estoy como perdido, estoy jugando por jugar, boludo. Estoy en modo automático, boludo. Tipo, por estar podcasteando estoy en modo automático. Voy a puto perder otra partida más. Y no quiero quedar otro octavo puesto, boludo. No tengo ganas. ¿Country? Ok, me juego un country. Creo que no voy a jugar country. O no, o sí. Pasa que es muy tarde para. Es muy tarde, es muy tarde. No, mala mía. Mala mía, es muy tarde para ir a esta compo. Esto es un punk. Estoy tratando. Voy country, boludo. Que country no necesito nada. No le di, no le di. Lo juro que no le di. Juego, hijo de puta. Oh wey, oh wey, oh wey, oh wey. Oh wey, oh wey, oh wey, oh wey. Oh wey, oh wey. Esto es un tanque, ¿verdad? Me muero. No le di. Igualmente me salió bien, pero joder, yo no le había dado, boludo. Pues hay otro que está yendo 8 bits, boludo. No tengo ni perra idea ni qué canción es. Pero por alguna razón libera algún recuerdo extraño en mi cabeza. Hubiera una consulta. Estoy haciendo varios. ¿Conoces VTuber último? No tengo ni perra idea de qué coño me estás hablando. Ese es el nivel. No tengo ni pajonera idea que es un VTuber último player. Un youtuber. O sea, no, el youtuber último player. No tengo ni pajonera idea qué es. O quién es. O cómo es. O por qué es. O de dónde es. Gato, yo nunca en no entiendo. ¿Sos viejo o sos joven? Porque actúas como viejo putero. Pero actúas como un pendejo malcriado. ¿Cuál es tu edad? Además de 11 o 12 años. Es un youtuber que hace. Es un youtuber que hace machinimas. No tengo ni idea que es una machinima o un machinima. El que hizo el meme de yo quiero. ¡Oh! ¡Ya sé quién es! ¿Te asustaste de vuelta, gato pelotudo? Ya sé quién es. Es el que hace. El que hace como animaciones de Halo, de Halo. Sí, sé quién es. Sé quién es, alto youtuber, boludo. Sé quién es, sé quién es, sé quién es, sé quién es. Sé quién es.
Te veo bastante tranquilo. ¡Hijo de puta! Sigue, 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 sigue. No quiero decir nada, Navin, pero la idea de ir country es una puta mierda, o sea. Estoy viendo que si voy country me voy a ir como el putísimo culo. O sea, perdón, perdón que te lo diga, pero tiene pinta de que ir country va a ser la peor decisión que pueda haber tomado hoy. ¿Voy a ir country igual? Sí. Pero tiene pinta de que es una puta mierda. Salí rápido de la partida para jugar. No me seas así, mal. No me seas así que no quiero quedar último puesto. Más de más te vale estar en el LOL. Más de más te vale estar en el LOL. Más te vale tener el LOL ya abierto, hijo de puta. El chabón tiene muy buenas frases, boludo. Tipo, en el que está haciendo un delivery es muy bueno. No, sos un hijo de puta. Sos un hijo de puta. La partida estaba perdida, chat. Ya estaba en 50 de vida. No tenía composición. O sea, 35 PL. Está bien. Merecidos los tengo. XD. Esto es un XD. La cantidad de necrofílico. Joder, la cantidad de zoofílico, a.k.a. furro, que tiene que haber en ese lobby como para que todo el mundo haya ido Lilia. Haya ido Lilia. Voy a quitar Gwen porque hice dos último puesto seguidos con la Gwen, boludo. Se le acaba la suerte a la Gwen. Uy, bangers, boludo. No me sale la letra, pero bangers. 1, 2, 3, 4. Voy a bajar el volumen porque me gusta la canción. Perdón. Sitio de impacto, ¿por qué? Porque nos está yendo como el puto culo en TFT. Vamos, Madrid. Expulsar. Revocar invitación. A ver. Quiero ir 8 bits, 8 bits me gusta un montón, boludo. Fuera de joda, la composición de 8 bits con Esreal me parece muy buena compo, boludo. Ay, gato. ¿Quién es un gato? Contame, ¿quién es un gato? Ay, gato. ¿Vos sos un gato? Ay, usted, señor gato, es un gato. ¿Cómo está, señor gato? ¿Qué le pasa, señor gato? ¿Se siente bien, señor gato? ¿Es usted un gato? ¿Cómo está, señor gato? Gato, gato, gato. Multitalento, de una. De puto una. A ver, pon el emote. A ver, pon el emote.
Emote o faque. Emote o faque. Tirar de campeón. Este también estaba bueno. Vamos a mentir. Este estaba bueno. No sé por qué nadie fue. Emote o faque. Multitalento, multitalento está muy OP en muchísimos putos sentidos, boludo. DLS. LSD. Ahí entro al Discord. Para que tengo que acomodarme un poco para acercarme a donde suelo meter el celular. Y seguramente mi gato se enoje si está pegándome con la cola, porque es un gato hijo de mil puta. Se me miró. Le dije gato hijo de mil puta y me miró. ¿Por qué? Porque sabe lo que significa. ¡Voy emo! Quizás sí voy emo. Quizás si me voy unos emitos. Nada, ya sé, concha tu hermano. Hola, ¿vos sos el conocido streamer, youtuber, stripper y creador de contenido Madvillano? Oh my god, soy fan de lo que haces. Me gustó ese video donde estás con tres negros. ¿Cómo? No, yo no soy negro, Madrid. ¿Qué está, Madrid, qué estás insinuando? ¿Que soy negro? No lo tengo, caducó el viernes pasado y no lo pusiste hasta ahora, qué hijo de puta. Además dijiste los otros días, el otro día. El otro día. El otro día es hace poco, no el mes pasado. Hijo de puta. Los guardianes. Pero cuando reciba otra azul, la pondré ese mote. Sus. ¿Vos le crees, Madvi? Acá Madvilan no te cree. Acá Madvillano Antillano no te cree. ¿Vos sabés quién es Villano Antillano? Vos sos más villano antillano, boludo. Que tengo memoria de Bob Toronja. Joder, ya me jodería. ¿Cómo la tengo con el ya me jodería, boludo? He dicho como ya me jodería muchas veces hoy. No le mido, le mido. Creo que voy a ir. Creo que voy a ir emo, boludo. Así que me llegas a robar emos y te pego. ¿Qué te parece? Típico de Géminis. Típico de Acuario, decir que no es de Géminis. Y si te pagaran por decir eso, sería tremendo. Pagaran, pero sí. Ah, si me pagaran por decir ya me jodería, que me pagaran por decir ya me jodería. Bien, esta reacción, ya me jodería. Inside my cock. Ok, tengo guardianes. Ejecutores. Got my sunshine in my pocket. ¿Hay algún pogo? No.
I got the feeling, which is dance, don't stop the feeling, which is dance. Che, hemos estado bastante fuerte en early. El set. No, pero es algo último, boludo. Por favor, ¿puedes no agarrar el set? Lo agradecería mucho. Hijo de puta. Mirá la velocidad que agarró en un segundo el hijo de puta, ¿viste? ¿Lo viste el patch este? ¿Qué carajo tiene el patch? Ah, velocidad de movimiento extra. Se cura y tiene velocidad de movimiento. Qué hijo de puta. Ok, se me fijó la computadora. Uy, boludo, ¿estás bien? Hiciste mucho ruido al caer. ¿Estás bien? Just dance. Madre, no tengo esquizofrenia, créeme. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Yo te creo, pero mi psicólogo no. ¡No! ¡Lo juro! Tiene que ser dedos rápidos para eso. No, tiene un perk que le permite ser rápido. Ya lo piqueamos hoy, el perk de ser puto rápido. It's funny, funny as fuck. Ni me pare, cansar de filen. Ni me pare, cansar de filen. Ni me pare. Obtienen maná cada vez que muere un aliado. Oh. Che, igual para. Porque, a ver. Estoy pensando, ¿es real? No me conviene, ¿no? No me dan nada. Pero Ari sí. Ari me da tiro rápido. Y si hago Ari Cera, ¿dónde está Cera? Cera tengo Forja hechizos. Tené, hijo de puta. Flaco, ni siquiera estaba viendo la pelea. No vale. No vale, remacho. No vale, remacho. No estaba viendo. Bueno. De momento esto sería una buena compo, ¿no? Creo yo, entiendo yo. Después, Pogo. Pogo, no sé qué personajes son Pogo. ¿No tengo algún Pogo por acá? No. Estaba Poppy. ¿Cómo que Kled? Jax. ¿Era Kled o quién putas era? No me acuerdo. Kled no está en este set, boludo. No sé quién puta era, pero era un Jordan. Ah, Nar. Esa es. Ah, Nar. Y tenemos nuestro. Tenemos nuestro Mumu. Nuestro Anunu. Tenemos nuestro Anunu. Che, el gato, el Oreo, el gato se está desconectando mucho. Yo creo que lo está recheteando.
No sé vos qué opinás. ¿El bueno, un bello abacho, se le quiere, me debo retirar, me haber venido y saludarle. Dale suerte, suerte, Navin. Recuerda, morir es malo. No lo digo yo, lo dice Keanu Reeves. Y yo que vos, no le daría la contra a Keanu Reeves. O sea, no por nada es Keanu Reeves. John Alexander Wick. Literal. Ese mismo. El Juan Semana. Yo. Cada uno hace lo que quiere, pero yo no le daría la contra a Juan Semana. Ahora. Si vos querés. ¿En qué momento John Wick dice que morir es malo? Dice que morir es malo porque hace que tus seres queridos se pongan tristes. Y lo dice. O sea. Lo dice Keanu Reeves en una entrevista. Le dicen, ¿qué opinás de la muerte? Morir es malo porque hace porque tus seres queridos se ponen tristes. A mí se me murió mi hermana. O algo así, algo dice algo tipo, a él se murió alguien y se puso triste. Entonces, si Keanu Reeves se pone triste con la muerte, la muerte tiene que ser muy mala. O sea, la muerte tiene que ser una persona muy hija de mil puta como para que John Wick se ponga triste. No sé vos qué opinas, madre. O sea, yo nunca tuve la oportunidad de conocer a esa tal muerte, pero yo la cagaría a piña si pudiera, boludo. O sea, esta hija de puta, boludo. ¿Cómo vas a poner triste a John Wick? Hola, Bastian. Che, ¿te acordás que dije que mi composición estaba súper fuerte en early? Sí. No paro de perder. Pero no puto paro, de verdad. ¿De qué te perdiste? No me acuerdo cuando te fuiste como para decirte. Te perdiste esto, esto, esto y aquello. Pero te puedo asegurar que te perdiste cosas. ¿Qué cosas? Reitero, no puedo decirte qué cosas porque no sé qué cosas te perdiste. No sé en qué momento te fuiste. Pero... jugué una partida de TFT. Me fue mal. Por culpa de Navin, según Madvi. Mandé su render porque Madvi quería jugar conmigo. Porque es mi fan. Y acá estamos. ¿Sabes qué? No te vuelvo a decir. ¿Eh? ¿Pero fue así o no? O sea, ¿vos me dijiste que fue culpa de Navin o no? Bien. Ahora estoy viendo un nuevo anime en Netflix. Uy, es hijo de puta. El primero, con razón, está en Ratchet, está difícil. Sí, el hijo de puta está yendo disco y homosexuales. Está, tipo, tiene todo. Déjame el morde. Yo necesito la Vex. A la emo culona. ¿Es culona? ¿Cuenta como culona Vex? No parece muy culona Vex, en mi opinión. Pero sí parece que tiene como mucha cintura y cadera. Es una puta llorada. ¿Vos viste cómo salta la Poppy, boludo? Tetas, prefiero tetas, 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 tetorras, tetarracas, bufarras, bufarracas, bufangas, bufardacas, melones, sandías. ¿Te salió mi novia? Sí, todavía. Joder, qué triste. Qué triste que a mí no me haya salido, boludo. ¿No se supone que el Tankench debería estar siendo afectado por esto? Estoy teniendo muy mala suerte, boludo. Me está saliendo un putísimo gótico, boludo. Me está saliendo un gótico... Ay, ese puto ya estuvo. Ay, Dios. ¿Sabes que lo que me conviene es el Amumu, no? ¿El Amumu qué es? El Amumu es guardián.
Emo ejecutor. Me la voy a jugar. Ejecutor es crafteable, ejecutor no es crafteable. Me tiene que salir un emblema de ejecutor para poder hacer la comp que quiero. Esta de acá. Necesito un emblema, no. Necesito un emblema, no. Una estúpala y tengo emos y necesito el emblema incrafteable. Casi me muero. Para poder hacer KDA hemos. Casi quedó la cuenta. Muchas derrotas en TFT, dos cuartos puestos seguidos. No sé cuándo te fuiste, pero saqué dos cuartos puestos seguidos. Ahora empiezo a necesitar urgente a mi novia, boludo. AKA a Cali, por si tenía duda. Respondo chipote con sangre, sea chico, sea grande. Falta una Vex y tengo Vex 3. Nice. Yo creo que le voy a dar el emblema de Emo. Se lo voy a dar a ella para que tenga menos reacción de ataque. Para que vaya stuneando la Shikitari. Por favor, no sean estúpidas las dos. Son estúpidas las dos. Y pierdo contra Madre, boludo. Son estúpidas las dos y se pusieron a focusear al Corki en vez de a la Kai'Sa. Corona. Escala perfecto, sí. La cantidad exagerada de mosquitos. Sí, literal, boludo. Después de esta pinta sería el FNAF. Es el FNAF 4 el que sigue. Después de cuando suba a oro, o sea, si subo a oro voy al FNAF. Porque el FNAF estoy medio burnout. Tipo, jugué mucho FNAF y me quemé la cabeza del FNAF. Sí, boludo. El puto FNAF 4, boludo, me dejó la pija por el piso, básicamente. Dale, boludo, tan bien iba en la partida y ahora voy ante último, boludo. Y lo tenés al hijo de puta de Madvi, perdiendo. Es que es re jodido, sí. A ver. Lesemos, chat, lesemos. Si pierdo. Si bajo de 25 de vida, gasto toda la plata, boludo. Ya. No, no. No me queda otra. No me queda otra. Por favor,
Que salga una espátula, boludo. Salieron como dos espátulas en toda la partida. Ahora necesito una espátula y puedo obtenerla. Por favor, que salga una espátula, boludo. Bajé de 25. Bajé de 25. Y este hijo de puta ganó la ronda. Por favor, una espátula. Por favor, una espátula. Por favor, una espátula. Por favor, un hijo de mierda, boludo. Es que straight up me odia, boludo, este juego. Es que straight up me odia este juego, boludo. Me quedé en noche 2, creo, o en noche 3, no me acuerdo. Por fin, hagámoslo. Esto, esto, esto. Necesito el emblema de ejecutores ahora. Por favor, que este cambio me venga para bien, boludo. No, ¿verdad? No voy a ganar, ¿verdad? Voy a seguir perdiendo y con todas, boludo. Por fin, hagámoslo. Voy a jugármela al no tener oro durante toda la partida. Sonido de notificación. Oh, gané ronda, gané ronda, gané ronda. ¿Qué pasó? Ya empezó tu racha de derrota. Dame oro, bueno. Esto. Teóricamente con arco le sirve, ¿no? Esperemos que le sirva con arco. Ok, empiezo a ganar, boludo, empiezo a ganar. Y eso que todavía no tengo el emblema, todavía no tengo emos al máximo, ni tengo ejecutores al máximo, boludo, empiezo a ganar. Se vienen. Me tengo que irme ya a mi novia. Nadie te cree que tengas novia. No pierdas el Re mal. paso. Suerte. Usa preservativo.
What do you mean? Este que me daba con... Ah, sí, me daba esto. Ay, Dios, Madui. Vamos últimos. Estamos en la pasta base, Madui. Ey, Madui, no vamos últimos. Una caixa, por favor, viejo, por favor. Una caixa, weón. En esta no hay espátula, no. Creo que en esta no va a salir espátula. Creo que esta ya es objeto completo. Creo que esta ruleta ya es ítem completo. ¿Quién están carriendo? Están carriendo. El Amu está carriendo. La Vex está carriendo de pana, era obvio. Ok, voy contra el anteúltimo puesto. Creo que el que gana esta puede matar al otro, sí o sí. Le maté, le maté, le maté, le maté, le maté, le maté. Vas contra el último, Madui. Todavía no, todavía no, todavía. Close. Muy close. ¿Ves? Si no me sale el emblema que necesito, boludo. Sale el emblema de KDA y todo, boludo. Ay, necesito la de KDA, necesito la de KDA. No, por el otro lado, por el otro lado, por el otro lado, por el otro lado. No, vas a cogerlo, hijo de puta. Necesito la... necesito esto. A ver, ¿cuántas KDA tenés? ¿Para qué le das el emblema de KDA? ¿Cómo? ¿Para qué le das el emblema de KDA? Porque sí, porque sí necesito. Bueno, perdóname. Perdóname por desconocer de tu estrategia, hijo de puta. La cabeza KDA loud y la cabeza KDA normal. Sí. La cabeza KDA, o sea, cuando vos pones un fichín en el lugar de KDA all out, aumenta la vida y las cosas. Pero si la unidad es KDA, le cambia la skin. Moriste, madre. Yo también. Por favor, que el gato muera. El gato sobrevive. ¿Yo contra quién peleé? Peleé contra el que va en racha de victorias. Que va a ejecutores. Ay, madre, yo estaba tan cerca. Estaba a dos victorias, creo, de oro, boludo. De oro, sí, de oro. Estaba a dos putas victorias de oro, la puta madre. Que juego de mierda. Tres derrotas seguidas. Che, pregunta, ¿ya en Colombia están haciendo algo, algún festejo por los 100 años de Disney? No. Acá en Argentina... porque son 100 años de Disney. Acá en Argentina sí lo están haciendo. Tipo, hay un montón de películas de Disney ahora en los cines. Y hay muñequitos en McDonald's de películas de Disney. Y estaba viendo que hay mucha gente yendo... a McDonald's solo porque hay un muñeco del Rayo McQueen, boludo. Cuchao. Hay muñequitos del Cuchao, boludo. Che, Madui. Bueno, ¿le das otra? O... sí. Te voy a hacer un spoiler. Tipo, spoilers que se fueron de mambo, bueno.
Seguramente vaya a KDA. Así que por favor intentá no robarme KDA. Yo te aviso si no voy KDA, pero lo más probable es que vaya a KDA. Mili, mili. Sí, espera. La melolas. ¿Qué es el ML? ¿No sabes? ¿No sabes? No, parce, no sé. No le sé. No, nada, qué triste. Qué triste, qué triste. Qué feo que me trates así, madre. Pensé que estaba hablando. A ver, quizás sí sé lo que es si me decís que es, hijo de puta. No, no te voy a decir. O sea, si viene una persona y en vez de decir Guns N' Roses dice G-I-R y le voy a meter un puñetazo en la cara, ¿entendés? O sea... ¿Entendés a lo que me refiero? Que sos muy gay mode, eso es lo que quiero decir. Quiero decir que la música esta me está poniendo triste, madre. La gente que está plata en TV me parece otra subespecie, perdón. ¿En el buen sentido o en el mal sentido? En el mal sentido. Nos podemos agarrar muy bien a piñas. Perdón. Nos podemos agarrar muy bien a piñas, si crees. ¿Cómo le vas a gastar? ¿Cómo le vas a gastar a un ajedrez? Plata. Mira, no quiero hacerte una de esas tan conocidas e infames humillaciones públicas que ya se sabe que mi canal va muy de eso, pero vos viste lo sexy que está Wenchi, boludo. No, amigo. O sea, vos me decís que ves a la Kaisa Chibi y no decís, o sea, vos me decís que no, que ves a la Cali Chibi y no decís, o sea, vos ves al putísimo Seth Chibi y no decís, joder, es una inversión, me estás jodiendo. ¿Por qué vas? Yo me pregunto lo mismo, ¿por qué voy, boludo? Para pensar. Che, ¿y si voy punk? Nunca fui punk. ¿Qué hace punk? Punk. Los punk obtienen vida y daño de ataque adicional que aumenta en 1% cada vez que gastan oro en actualizar la tienda. Después de las después de que las unidades punk peleen, tu primera actualización de la tienda costará 1 de oro. Voy a seguir yendo a KDA. Pero de putos locos, hermano. De putos locos, tío. ¿Qué hace Jazz? Tu equipo tiene vida... No lo llegué a leer.
I found her. And I would never found you feel like I've fallen to. And I never did a time. And I found her. I found her. ¿Qué te pasó? Ay, Dios. Limitaron los pings en TFT también. Que jode mierda, Riot y la recalcada concha puta de tu hermana, la gorda sofílica de mil orto, boludo. No, ganaste igual, o sea, proud. Ganaste sin artista principal. Proud. No, es que no quería hacer eso, no quería hacer eso. ¡No entiendes! ¡No sabes! No, no sé. ¡No sé! ¡No lo sé! ¡Ah! ¡No lo sé, marico! ¡No lo sé! Güey, no sabes, no sé, oh my god, no sabe, no sabe. No, perdí. Perdí contra Messi 10 chiquito. La re full mega ultra. ¿Cómo? Vos perdiste contra Mika Mikachu, boludo, así que dejate de joder. Mano, perdiste contra fucking Mika Mikachu, boludo. O sea, a mí no me vengas con rodeos. Con rodeos. Con... ¡Oh! Tus papás no te quieren, boludo. Dios mío. Puedo meter... ¿Es real? Para si en lugar de real meto Kennen, meto un True Damage Pogo o un True Damage Ejecutor. Pero tengo True Damage Sentinela. O sea, voy a poner True Damage Sentinela. Okay, tengo... vos dejame a la Nico. Nico. Anatano Hartono, Nico. La concha peluda del gordo boludito que agarró. ¿Qué me pediste que no agarre? No, ya Samira, ya la cojo. Oh, ya te la cogiste, cuidado. Oh, ojalá. Ya sé, ok, entonces es esto. Y... Eco. Está eco. Esto es la compo que tengo que seguir. Listo, me voy tal que así. Bueno, eso. Las KDA cuando se ponen bajo el foco, los hexágonos esos de KDA se vuelven en las KDA out. Que es como un detalle bonito, qué sé yo. Fue innecesario, mi opinión. Pero hace que mi waifu se convierta en... A trabajar de vuelta. Mira, a mí
Me está preguntando el COTS si quiero jugar LOL. Así que supongo que después de esta partida me voy a jugar LOL con COTS. La Liga Legendaria. Podría forzar una Kali ejecutora, ¿no? ¿Qué prefiero? ¿A Kali ejecutora? No, prefiero hacer... ¡Estoy contra Shoco, boludo! No estoy leyendo... O sea, si vos no te pones a leer los nombres, yo también... Yo no leo nombres, boludo. Me fijo en la mini leyenda. Por favor. Por favor, será gana. Por favor, será gana. ¿Quién? No, que quién te preguntó. Sí. A ver. Puro pendejo streamea hasta ahora. Mi idea era streamear más. O sea, mi idea era streamear hasta las putísimas 11 de la noche. Pero bueno, me pediste League of Legends, así que termino esta partida y me veo el LOL. Me da el LOL, como si estuviera otro juego directamente. Pero bueno. ¿Qué te salió? Bicho michoto. Ok, ya tengo 50 de economía. Ahora puedo empezar a jugar este videojuego, boludo. Ahora. Recién en estos instantes puedo. Ahora. Casi me hago otra penta con Briar en Aram. Vi que celebraste tu penta con Briar en Aram en Twitter. Tipo, me hizo mucha gracia porque la imagen era como un, no sé, 100 por 80, 100 píxeles por 80 píxeles. Era una locura. Me hizo muchísima gracia. Fue como, no podés compartir esta imagen. Sí lo hizo. Qué genio. Qué puto amo. Siento... No, no, no. No te preocupes. 144p eran más FPS, eran más píxeles, boludo. No, 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 este era como, no sé, 28p o algo así, una locura, era muy buena la imagen. Era la típica imagen cursed, tipo, de meme reposteado 42.000 veces y me hizo muchísima gracia, boludo. Sí, no, 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 hecho mierda es poco, boludo. O sea, hecho mierda es poco, boludo. Cuando el meme está tan robado, boludo, que te cuesta leer la marca de agua, es porque el meme es bueno, boludo. Tipo, el meme es bueno cuando te cuesta leer la marca de agua, o cuando tiene tres marcas de agua, boludo. Tipo, ahí el meme decís, tenés, es muy buen meme. Sí, era tipo momos anime, la grasa, Legión Hulk, memes, no, era asco, boludo. Era muy bueno, boludo. Era muy la cúspide del internet moderno, boludo. Tipo, considero que el internet moderno sería poco sin esos repollos, como le dice la juventud. Bueno, la juventud esa ahora tiene. La juventud esa ahora tiene 20 años, boludo. La adultez. Man, yo tengo 21, tipo. Man, ¿vos sabés que sí? O sea,
Yo no fui de los primeros miembros de la grasa, pero tenía amigos que fueron de los primeros miembros de la grasa mientras yo estaba en la secundaria. O sea, yo hacía momos para gente de la grasa. Literal, boludo. Yo agarraba y hacía los memes en WhatsApp y se los enviaba para que ellos los suban a páginas. Tipo, le pongan la marca de agua y los suban. Sí, mano. Así de al pedo estaba. Creo que no, espero que no, pero muy seguramente en algún lugar tengo todavía momos guardados. Mano, lo hacía en el recreo de la escuela, date una idea. Tipo, los recreos de la escuela la gente lo usaba para, qué sé yo, hacer cosas de adolescente. Yo le hacía putos momos. Pero momazos. O sea, no eran eran momardingos, boludo. Eran señores momos. Uy, Nistolari. Por favor, déjenme. Let me out. Let me out, motherfuckers. Let me out. Por reírte, por reírte. Gente, me declaro hater de Messi. Me declaro hater de Messi, me da igual. Vengan de a 200, de a 300, me da igual. Soy puto hater de Messi, boludo. I don't care what you, no sé qué chota. Oh, temazo, boludo. Oh, it's just a dream. Como el hijo de puta de Messi. Como el hijo de puta de Messi. Llega acá de a 10, desinstalo. Automáticamente. Llega acá de a 10 el hijo de puta por haberme robado la putísima espátula y la Ari y desinstalo de. Por Pero de fin, fucking hagámoslo. pana, boludo. You are out of my league. Gonna make it believe. Right now, zero is just a dream. You are out of my league. Gonna make it believe. Right now, you are all just a dream. ¿O no? Bueno, ya te lo dejé, loco. Deja de quejarte. Ahí te lo maté por puto. A llorar a la llorería, crack. A llorar a la fucking llorería, crack. Haberlo pensado antes de enfrentarse a Miakali, boludo. Miakali anda re furiosa, boludo. Mirá, si yo no puedo ser puto feliz en. Si yo no puedo ser puto feliz en este juego de mierda, nadie lo será, bro. De pana te lo digo. Literal no hace nada. Literal no hace nada. Re. ¿Qué pasó? La Yoko está llamando.
Nah, ando de chill acá. Ando de chill, prefiero. Además voy a terminar directo y me voy a ir a lo de COTS, o sea. A lo de COTS, no, me voy a jugar LOL con COTS. A menos que el hijo de puta de COTS haya ido y me haya abandonado como de costumbre. Como buen tío. Compartime, tío, por favor. Compartime, tío, por favor. Hacer algo muy arriesgado Yo y también. estúpido a la vez. Yo también. No, no, no. Tengo que revertir este cambio, boludo. Tengo que revertir este cambio, boludo. Tómame ese chiquito, ojalá te puto gane. Vamos, KDAs, ganen. No, KDAs, por favor, ganen. Gánenle al Messi chiquito, boludo, por favor. No, tiene dos. No, tiene emblema y espátula. No, boludo, no. ¿Por qué? ¿Qué hice mal para que este hijo de puta tenga emblema y...? ¿Qué hice mal, boludo? ¿Por qué este chabón tiene dos espátulas ya, boludo? ¿Qué hice mal? No pensé en cuando se está y andy andy demás. Birds on a wire, one flies a fly away, and the other. Espátula, espátula, espátula. No, a mí no me sale. A mí no me. No, a mí no me sale la puta espátula, boludo. Nah, y me roba el la O y el hijo de mil puta, boludo. Dale. Hijo de puta, me voy a agarrar el Urgot yo, boludo. Dijiste tarde lo de Illa Poppy. Dijiste tarde, porque yo iba a agarrar el Urgot y te dije, qué suerte, porque iba a agarrar el Urgot y dijiste, y la Poppy, y yo tipo. Two birds on a wire, one fly away, and
Tengo la cera al 1 todavía, boludo. No. No hay chance, voy a hacer full reroll, boludo. Voy a quitarme toda la plata en reroll, boludo. Voy a quemar toda la plata porque voy a perder la partida, boludo. ¿Por qué yo no puedo tener buena suerte, boludo? Tenía el Kennen al 1, el Kennen al 1 todavía, boludo. Por fin, hagámoslo. Escucha mi canción y baila a la luz de la luna. Por favor, tenemos forja hechizos. Tenemos Ari, tenemos cosas, boludo. Dibujen. Ok. El bien ahí me ganó, boludo. Por favor, ganen mis amores, ganen mis amores. Ganen mis amores. Subo de level. Tengo que encontrar una manera de subir de level y meter Nico, boludo. ¿Cuántos tiene? Tiene 7K de As. Tiene 7K de As. Ok, cometí el error de poner Nico con. De poner Nico como superestrella, boludo. El error que yo también cometí. Por lo menos no es bueno jugando, boludo. Perdí, ¿verdad? Perdí. Me eliminaron. Me voy a quedar. ¿Crees que me quede para ver tu partida, Madrid? La verdad es que no tengo ganas para no ver al Messi llegar acá de a 10, la verdad. Tipo, no tengo muchas ganas. Tiene. Se está buildeando mal a la Kali. Lari, bueno, vaya y pase.
Está yendo full forja hechizos, boludo. Tiene pinta de que te has eliminado. Pero tiene pinta de que te has eliminado, pero si querés ayudarme, robale la zona si querés ayudarme. Bueno. Porque es obvio que va a ir por la zona, boludo. Porque va a ir por la zona el Messi chiquito. Le voy a ir mandando mensajes a Kotz de que estoy para LOL. Deja ver porno, por favor. ¿Sabes qué? Tu petición me dio ganas de cortar stream. No es como si ya fuera a cortar stream y aproveche tu mensaje como para hacerlo. El mensaje fue culpa de ti. Bueno, gente, tengo un momento. My daughter, if you can hear me, I knew you would return as well. It's in your nature to protect. Gente, me voy. Me voy, perdimos mucho, ganamos poco. Les dejo con mi abuela VTuber. Les dejo con mi abuela VTuber. Ya se la saben. Disfruten, vivan, sobrevivan, no mueran y esas cosas. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms the way you lifted others into yours. And then, what became of you? I should have known you wouldn't be content to disappear. Not my daughter. I couldn't save you then, so let me save you now. It's time to rest for you and for those you have carried in your arms. This ends.